¿Qué pasa, gente? Aquí Charlie comentando en un nuevo episodio de Delivery from the Pain. Nos encontramos en un día más de supervivencia. Estamos en el día, para ser exactos, en el día 9. Y en el episodio anterior habíamos reparado precisamente la valla. También habíamos visitado nuevas zonas. Habíamos conocido a un nuevo superviviente como es Miller, que es comerciante. Podemos intercambiar con él artículos que tengamos nosotros por comida, que es lo que él tiene. En fin, tenemos bastantes cosillas por hacer por delante. También conseguimos mejorar nuestros estados de ánimo, de comida, de hambruna, vale, ya no estamos tan hambrientos, pero seguimos teniendo el problema de nuestra enfermedad, para la cual tenemos que conseguir plantas medicinales, porque nos falta, ¿dónde está? Esta es, nos falta tabaco y nos falta hierba para conseguir esta medicina, que es la de comprimido antifebril. Así que bueno, eso es lo que necesitamos para continuar avanzando. Vamos a salir ya de aquí, vamos a irnos, vamos a ponernos manos a la obra. Ah, por cierto, esperar, porque me acuerdo que en el último episodio lo que nos faltaba era, para antes de ir a la tienda de motores, era esto, una ganzúa. Así que vamos a fabricarnos esta, que se puede utilizar tres veces y ocupa únicamente un espacio, así que... Y es que aquí en la tienda de motores lo vamos a necesitar. Tenemos aquí esta tienda, tenemos también el mercado, que es donde podemos conseguir bastante comida. Tenemos también al residente, el cual nos va a proporcionar también bastante comida. Y bueno, ya estamos por aquí, vamos a poner en serio que por aquí teníamos bastantes enemigos, entre ellos uno grande. Y que estaba parado por aquí. No. Vale. Bueno, vamos a ver. Vamos a traernos a este. Por ahí, venga. Vamos a... Bueno, no lo vamos a matar. Vamos a dejarlo ahí. Vale. Porque por aquí hay más gente. Aquí no hay nada. Vale, tenemos ahí ese armario. Venga, vamos a matar a este. Si llego. Vale. Vale, tenemos otro ahí. Vale. ¡Oh! ¡Ah, vale! Nos han dado tres. ¡Hostias! Pensé que hacíamos una. No, no, no. Tres ganzúas con tres usos cada una. Me cago en la leche. Ah, tío, pero ¿cómo me has visto? Venga, 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 venga. Vamos. Venga, vente para acá. Vamos a abrir por aquí. Vamos a abrir esta. Vale. Uf, qué pena no, que no fuese a la... La esta que necesitamos, joder, qué pena. Nos vendría fenomenal encontrarnos esa. Vamos a abrir aquí. Creo que queda esta, esta y esta, creo. Con eso habríamos terminado en principio. Esto me lo voy a fumar. Esto me lo voy a leer. Los tiempos brillantes. Hoy temprano el señor Ender anunció su despego de Faith Energy. A partir de ahora su firma luchará sola contra el cáncer, asumiendo la sola responsabilidad causada por los experimentos de Faith Energy sobre sus propias ganancias y pérdidas. Quizá la cura para el cáncer siga alejada de nosotros. Incluso el señor Fred parece haberse dado por vencido en tal milagro. Vale.
Vale, bien. Hemos podido stackear todo. Vale, y creo que esto sería el último ya. Vale. Me la voy a beber directamente. Vale, vámonos. Bueno, estado anímico ahora mismo está por las nubes, después de una botella de vodka. Vale, nos hemos puesto malos. Ahora hace falta también un antídoto. Bueno, pues es lo que hay, gente. Aquí no queda nada más, así que nos vamos. Vamos a venir al refugio. Al refugio. Estamos llenos. Estamos absolutamente llenos. Nos falta solamente un slot por ocupar. Pero es que ir a otro sitio con un único espacio no merece la pena. Venga, esto por acá. Esto por acá. Bueno, esto lo vamos a desmantelar. Vale, eso también. Vale, esto fuera, esto fuera, esto fuera. Cobre, acero, madera. Vale. Nos falta tela, ¿eh? No tenemos tela. No tenemos tela. No tenemos tela. Vamos a ir al residente. Vamos a llevarnos ya toda la comida allí. Tienda de motores, me parece como si quedase algo, pero no queda nada. No sé por qué me marcan como si quedase algo. No sé si será un bug, porque luego te metes dentro y no hay nada. Te sale negra la barra. ¿Ves? Aquí sale negra. A ver ahora al salir. No, aquí sí no lo han quitado, sí. Vale, eso. Vale, piezas de repuesto del motor. Herramientas. He encontrado piezas de repuesto del motor, pero todavía necesito herramientas de mantenimiento de precisión. Tal vez pueda ir al segundo piso del hospital Smith. ¿Ah, sí? Vamos a ver, el hospital Smith. Aquí me marca que no queda absolutamente nada. O sea, me marca que no queda absolutamente nada. Marca que no hay nada en ningún sitio. Vamos a avanzar por aquí. No sé dónde puede quedar. No sé dónde puede estar. Segundo piso del hospital Smith. Estoy en la segunda planta ahora mismo del hospital Smith. ¿Será aquí? Ah, aquí sí. Aquí sí quedan cosas. Vale. Vale. Pues está bien, oye, que te digan exactamente dónde tienes que ir a encontrarlo. Oye, esto es pa' tontos. Esto es pa' tontos. Bueno, ese zombie ahora mismo está ahí. Muy bien. Está muy guapo, así que no le vamos a hacer nada, ni le vamos a pelear con él, ni nada. Vale, eso está lleno ya.
Vamos a seguir mirando de todas formas para ver si podemos acumular algo más. Míralas. Bueno, vamos a dejar esto un momento. Bueno, hay que venir aquí. Hay que volver aquí. No sé si me va a dar tiempo a volver, ¿eh? No estoy yo muy seguro de que me vaya a dar tiempo en el día de hoy. Vamos a andar ahí. Tener en cuenta luego del viaje hasta el refugio, que tardaremos media hora. Ver, acción rápida, venga. Tampoco quiero. Aquí. Es que no me da tiempo. Me la voy a jugar muchísimo, tío. Paso. Paso. Volvemos. Imposible. Tarda muchísimo en llegar hasta esa zona del hospital. Se tarda mucho. Vale. A ver, lo primero, vamos a reparar esto ya. Vale. Vamos a llevarnos una ganzúa siempre con nosotros. Bueno, hay que dormir, ¿eh? Hay que dormir, sí o sí. A ver, comidas. No, porque tengo que estudiar. Tendría que estudiar para esta. Vale. A ver, lo que necesito es mecanismo medio. Mecanismo medio, venga. Eso sí que hace falta. Joder, cómo baja. Mira, 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 mira todo lo que ha bajado. Qué barbaridad. Ha bajado rapidísimo, ¿eh? Vamos a darnos una ducha, anda. Podéis ver, el agua es una maravilla. Vamos a encender la máquina. Solamente quedan cuatro. Vamos a abrir aquí. Vamos a cocinarnos. Nos podemos hacer mejores comidas luego, pero bueno. Vamos a dormir ya porque si no, que necesitamos descansar sí o sí. Vale. Vale. Pues venga, al hospital. Y vamos a ir al hospital conveniente, ahora. Necesitamos encontrar esas medicinas. Al haber empeorado la situación, nuestra salud, al necesitar ahora más medicación, ya va a ser complicado que lo consigamos hacer por nosotros mismos. Vamos a ver si conseguimos dar con algún armario que disponga de esa medicación antifebril.
era por arriba. Por arriba, tío. Por aquí. Vale. Vale. Vale, se sigue quieto. Bien. Al ir alejándonos del centro, ya al viajar con el coche, a los sitios a los que vayamos ya usando el coche, nos vamos a encontrar ya con enemigos más duros. Vale, esto es medicina estomacal, medicina para diarrea. Bueno, pues esto estaría ya todo. Así que ya podemos irnos. Da igual correr aquí que nos escuche. Aquí he activado ya el modo manual para correr porque ya no es necesario andarnos con sigilo, dado que nos vamos. Lo dejamos ya en automático nuevamente para que no se nos olvide. Y nos vamos a dirigir al otro hospital. Y toquemos madera. Toquemos madera para encontrarnos con esas pastillas. Vale, a ver. Zona nueva. Bueno. Venga, vamos a desmantelarlo porque es que nos han dado madera desmantelada y sin desmantelar. Vamos a venir por el lado izquierdo primero. No, pero... Tío, qué raro se mueve ese. Vale. Ojo, ¿me ha escuchado esa? ¿Pero qué coño? Pero... ¿Por qué se ha dado la vuelta ahí en mitad de la habitación? Tú no me lo esperaba para nada eso. Bueno, aquí medicación de toda menos la que necesitamos. Me cago en la leche. Nada, macho. Nada, nada, nada. La disentería. Vamos a dejar esta mierda aquí y nos llevamos a esta otra. No sé si hay algo, no me alcanza la vista para ver si hay algo ahí abajo. Ya veis que algunos enemigos corren que se las pelan. Bueno, aquí no tenemos capacidad para más. Nada.
Ay, qué mal, qué mal, qué mal, qué mal, qué mal, qué mal, gente, qué mal, qué mal. Qué mal, qué mal. Me voy a ir. Me voy a ir. Vamos a vaciar. Vamos a vaciar en nuestro inventario. Qué mal, qué mal, qué mal. Nos han pillado mucho. Pensé, esperaba que se diese la vuelta, pero no. No tuvimos suerte ahí. Vale. Bueno, pues aquí acción rápida. Esto me lo llevo. Estas patatas podrías las podemos usar como semillas, ¿vale? Para cultivar patatas en el este. Baño. Y me voy. Ahora sí, nos vamos a poder llevar aquí lo que había aquí, que son tela, cuero, vale, y cobre. Este es difícil de matar. Vamos a tener que enfrentar a él cara a cara porque es que está demasiado al fondo del cuarto y es muy difícil pillarle la espalda. A ver si me da tiempo ahora. ¿Veis? Nah. Era obvio. Era obvio que contra este no íbamos a poder. Va a tener que ser a las bravas. Y este parece que va a ser un poco más de lo mismo. No, no da tiempo, se va a dar la vuelta. Uf. Vale, bien. Bien, 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 bien. Vale, bueno, aquí tenemos más. Esto no. Más cuero. No aquí nada. No me da tiempo, no me da tiempo. Vale. Joder, tío, qué faena que no nos den la medicación que necesitamos. Estamos consiguiendo de toda clase de medicaciones, pero no de la que necesitamos. ¿Y qué nos queda por aquí por ver? ¿Qué nos queda? Ah, esto. Que aquí había nada y menos. Se va a meter el... Le he dado a correr para que escuche los pasos y se meta ahí en la habitación. Así que va a venir, se supone que debería venir ahora despacio por aquí y meterse en el interior. No sé por qué no ha ido a la habitación.
Vale, había uno aquí. Cago en la leche, los pone justito en la esquinita, macho. Y no se ve. Pues nada, gente, no hubo suerte. No hemos conseguido la medicación que necesitamos. Bueno, eso está ya totalmente explorado. Así que ya nos podemos ir. Y lamentablemente no hemos conseguido las pastillas febriles. Nos quedaría la tienda de motores. Que no es exacta, no sé exactamente qué queda en la tienda de motores. Vale, esto. Plástico. Vale, todo esto fuera. Aviación rápida. Y nos llevamos este. Vale, a ver. A ver, ¿cuándo tenemos aquí ya? Me tengo que dar otra ducha porque es que esto va. Cero, nada. No tenemos nada acumulado. A ver, aquí, ¿qué tenemos? Patatas que se están por la carne. Las dos estas de conejo. Hay que comérselas. Las dos de conejo, venga. Que si no se nos van a poner malas. Vale. A ver, una vez la cocinamos, vuelven a tener una vida, ¿vale? Vuelven a tener una durabilidad. Pero yo, evidentemente, pues, mientras haya, comérmelo directamente. Vale. A ver. Vamos a investigar al menos una cosa. Al menos una cosa. Esto. Vale. 45 minutos únicamente el hacerlo. Vale, vamos a darle. Ah, está directamente trabajando, vale. Pues ya está, ya está. Vamos a dormir. Y el estado anímico es un desastre, tío. Es un desastre. O sea, no hay forma de que eso baje más lento. O sea, es alucinante. Por cierto, si aquí, hacéis clic aquí en la librería que no os he explicado, que no lo expliqué, son. Nos explican un poquito todo, ¿vale? Lo que es cada cosa y bueno, lo que os he ido yo explicando más o menos. Por eso digo que no, esto simplemente es pues lo que es. Bueno, aquí lo que os dicen, qué es cada cosa, cómo mejorarlo, qué hace que vaya peor, etcétera, etcétera, etcétera. Vale. No tenemos agua, ¿verdad? Todavía. Tenemos cuatro solamente. Vale. Pues vamos a salir. Vamos a meternos para que guarde. Y ahora vamos a ir aquí. Es que la tienda de motores. ¿Qué les queda en la tienda de motores, tío? Es que no salía nada en la tienda de motores. No salía nada en la tienda de motores. No entiendo el que hay en la tienda de motores. No entiendo qué es lo que me marca. Aquí sale en negra la barra. ¿Veis aquí la barra? Como que no queda nada. Sin embargo, luego en el mapa me marca que sí que queda algo por buscar. Esa puerta es azul, con lo cual implica salida de la zona, ¿vale? No es. No te vas a otra zona dentro de la fábrica, no. Sales al mapa. Voy a ponerme a correr. Porque me da igual que me escuchen. ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¿Por qué se ha venido aquí? Joder. A ver esta zona.
Claro. Me marca esta zona, esta puerta verde no la vi. Me marca que hay cosas en este otro lado. Aquí. Aquí es donde queda. Míralo. Estaba al lado de ella. A ver. Ahora me encuentro aquí la pastilla que necesitamos. Vale, pólvora. Vamos al otro lado. Es este pavo. Vale, vamos a intentar dejarlo por aquí. Eso es. Nosotros venimos aquí. Y que pase él. Eso es. Vale. A ver, ¿dónde podría yo engañar a este hombre? Y hacerle la 13-14. Por aquí abajo. ¡Ojo! Vale. Un librito que nos va a venir de lujo. A ver, registro de investigación. 19 de junio. Hoy hemos presenciado algún milagro. Livingstone se veía como un anciano cercano a la muerte, pero se volvió tan vivo y energético y enérgico una hora después de la inyección de la nueva droga. Era diferente a de cualquier estimulante. En realidad se volvió joven de nuevo. Su cabello aún estaba gris, pero todos sabíamos que había renacido en su cumpleaños. Señor Livingstone, feliz cumpleaños. Feliz 52º cumpleaños. Vale, esta es la salida. Joder, macho. Cierto, ya que estamos aquí, lo que se mueve es el zombie. Voy a leer un poco. Voy a leerme un libro. Para mejorar mi estado anímico. No quiero problemas. Vale, otra botella de vodka. Vale, venga, va. Nos falta simplemente el trocito aquel donde está el otro grandullón. ¡Ah, tío! Es un grano en el culo. No, hombre, no te quedes ahí, coño. Bueno, venga. Se lo hicimos, venga, se lo hicimos.
Este es el último trozo que nos queda. Vale. Salimos. Vale. Pues venga, vamos a casa. Vamos a casa, vamos a dejar todo lo que tenemos. Eso es. Y aquí vamos a poner punto final ya al episodio de hoy. Así que, bueno, vamos a enseñar aquí nuestro botín. Y bueno, aquí tenemos un par de libros que nos van a venir muy bien para el estado de ánimo. La botella de vodka que nos va a venir también de lujo para el estado de ánimo. Y bueno, medicación. Medicación que no nos sirve de nada, al menos con lo que nos ocurre ahora mismo. Que lo que necesitamos es precisamente pastillas contra la fiebre. Aquí tenéis. Necesitamos un antídoto que no tenemos tampoco. Y comprimido antifiebre. Así que esto seguramente será lo que nos mate. Pero es que no podemos hacer más. No podemos hacer nada más. Así que nada, lo dicho, lo vamos a dejar aquí. Espero que os haya gustado, like y compartir. Si ha sido así, deja vuestros comentarios para que os podáis leer. Suscribiros al canal para más. No olvidéis dar la campanita para notificaciones. Seguidme en redes sociales que encontraréis en la descripción. Y nos vemos en la próxima. Un saludo a todos y a cuidarse. Adiós.